En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, en este día, la memoria de San Joaquín y de Santa Ana. Pedimos su intercesión por todas las familias y en las familias de manera especial por todos los abuelos. Este domingo hemos celebrado la Jornada Mundial de los Abuelos. Hoy también les encomendamos en el Día de San Joaquín y de Santa Ana. Pedimos por todas las intenciones del Papa Francisco, por las intenciones de nuestros obispos, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por todos los enfermos que nos acompañan a través de la radio, la televisión, las redes sociales, para que Dios les dé fortaleza, la salud corporal y espiritual. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, y encomendamos hoy de manera especial el alma de Adriana Fernanda Ramírez Manso y Delio García. Al cumplir 9 días de su fallecimiento, pedimos a Dios que les conceda la paz y la alegría del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de traer a este mundo a la madre de tu Hijo. Concédenos, por la plegaria de estos santos, la salvación que has prometido a tu pueblo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechuras de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento», contestó él. «No es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y al ver el becerro y las danzas, Moisés enfureció, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después, agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado?» Contestó Aarón: «No se irrite, mi señor. Sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado». Yo les dije: quien tenga oro que se desprenda de él, y me lo dé. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a espiar vuestros pecados. Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdona su pecado o me borras del libro de tu registro. El Señor le respondió: al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Al salmo respondemos: Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Dad gracias al Señor porque es bueno. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, potentes junto al Mar Rojo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dios hablaba ya para aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Dad gracias al Señor porque es bueno. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy Jesús en el Evangelio nos habla nuevamente del reino de Dios. Es el anuncio que hace Jesús en su Evangelio, con sus dichos, con sus hechos, con toda la predicación, el anuncio, y de manera especial en parábolas, como lo recuerda hoy el Evangelio con el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Y es la manera como Jesús enseñaba a los discípulos, y es la manera como también nos habla hoy a nosotros para que valoremos ese reino que anuncia para todos nosotros. Y hoy dice a sus discípulos: el reino se parece a un grano de mostaza, mínimo, pequeño, diminuto. Aunque es el más pequeño, se hace también el más grande de todas las hortalizas. Un gran arbusto, un gran árbol, que nos recuerda así, de esa manera, como desde lo pequeño de nuestra fe, nosotros también podemos ir creciendo, creciendo, aumentando nuestra fe y viviendo plenamente la gracia del reino de Dios en nuestro corazón. Es un camino, es un peregrinar, es un aceptar también esta semilla en nuestro corazón, esta semilla del reino de Dios para que crezca, para que podamos vivir plenamente la gracia del Salvador. Entonces entendemos que la predicación del reino de Dios, la predicación del reino de los cielos que hace Jesús, está allí en el Evangelio y nos invita, por supuesto, a todos nosotros a que la vivamos y también la enseñemos, la prediquemos, la comuniquemos, podamos compartirla con los demás. Debe ser una forma de identificarnos con Jesús, el querer vivir cada día el reino de Dios en medio de nosotros. En la familia
Es un lugar muy especial para vivir esta gracia del reino de Dios, para comunicarlo. Hoy recordamos en la liturgia a San Joaquín y Santa Ana, los padres de María Virgen, y podemos decir los nonos, los abuelos del niño Jesús. Y con ello nos recuerda la importancia de la transmisión de la fe, el poder comunicar la fe de generación en generación. Conocemos por la tradición cómo Joaquín y Santa Ana también anunciaban a su manera el reino de los cielos a María. Le ayudaban a fortalecer su fe, y esa fe que le permitió también cumplir la voluntad de Dios. Un ejemplo para toda la familia, para los abuelos, también para los padres, de cómo tenemos que ir transmitiendo la fe, comunicando la fe, enseñando a los más pequeños también a vivir esa fe. Ante las tentaciones que también se nos presentan en la actualidad, ante las tentaciones que quieren borrar, eliminar el reino de los cielos, que no nos quieren permitir a nosotros ni aprender, ni vivir, ni seguir comunicando, enseñando estas parábolas de Jesús y haciéndolas vida en nuestro corazón. Escuchamos en la primera lectura el libro del Éxodo, de aquel pueblo que luego de ser liberado, de luego de ser llevado por un camino difícil, se olvidaron de Dios e hicieron un becerro de oro. Pues ante el anuncio del reino de los cielos también está ese becerro de oro, que son los ídolos, que son los dioses con D minúscula que siempre han existido también y quieren imponerse para borrar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, el reino de los cielos. Son las tentaciones, y que muchas veces también nosotros mismos nos creamos como un becerro de oro que no nos permite vivir la gracia que hemos recibido desde el bautismo. Y así como ellos se crearon ese becerro de oro olvidándose de Dios, nosotros también tenemos la tentación hoy en día de ir buscando becerros de oro, becerritos de oro que nos vayan apartando de esa gracia del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que tengamos fortaleza para vivir plenamente el reino de los cielos. Ahora, ya en nuestra familia, con la transmisión de la fe, la comunicación de la fe, de los abuelos, de los padres, de todos, comunicando la gracia que hemos recibido de Dios, para que nada, ningún ídolo, ningún falso Dios de este mundo nos aparte del amor y de la misericordia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos a Dios nuestras súplicas, pidamos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestros obispos, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por la paz en el mundo, por el cese de la pandemia, por la salud de nuestros hermanos enfermos, encomendamos a Monseñor Mario Moronta, a los hermanos sacerdotes enfermos, a todos los enfermos que nos han pedido que oremos por ellos, aquellos que nos escuchan, nos ven, para que Dios les dé fortaleza corporal y espiritual. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos misioneros del Vicariato Apostólico del Caroní, por su vicario apostólico, por sus sacerdotes, por los misioneros, religiosas y religiosos que allí realizan el trabajo del anuncio del reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que, guiados por el Espíritu de Dios, anunciemos el reino de los cielos y rechacemos los becerros de oro que hoy nos impiden vivir la gracia del reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, para que Dios les conceda el perdón y la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre Santo, escucha nuestras súplicas, que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad
y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que recibas los dones que te presentamos, para que nos hagas partícipes de aquella bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Adriana, Delio,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, San Joaquín y Santa Ana, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
recibieron la bendición del Señor, les hizo justicia el Dios de salvación. Oremos. Tú has querido, Señor, que tu Hijo unigénito naciera de los hombres, para que los hombres, en misterio admirable, renaciesen de ti. Concédenos por tu misericordia, que cuantos hemos sido alimentados con el pan de los hijos, seamos también santificados por el Espíritu de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.